más. Si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en pueloautomotores.com. Cabe destacar que David Hoyo Quintero es un deportista con una alta capacidad física, técnica y también intelectual, ya que es un estudiante de la universidad, estudia en dos diferentes universidades con carrera en enfermería y medicina. Entonces, trabajar con una persona como él, a mí como entrenador, me da mucho aprendizaje, porque es una persona que no se pone límites y está siempre dispuesto a aprender y a crecer y está siempre dispuesto al trabajo que desde el club elaboramos para su preparación. Básicamente, su preparación física y técnica consiste en desarrollar y potenciar sus capacidades físicas, técnicas, y para llegar en óptimas condiciones a este próximo compromiso que se viene por delante, ¿no? Teniendo en cuenta que está en un nivel elite de competencia, representando a Bariloche en lo mejor del boxeo argentino. Como bien decía, va a estar en Teis Sport Promocional, en la Federación Argentina. ¿Cuándo es en...? Por ahora fecha precisa no hay, está entre las primeras y segunda semana de marzo, eso se lo confirma después el entrenador que lo está manejando a él. Y bueno, desde acá estamos colaborando en su preparación para, como te decía, llegar en óptimas condiciones, porque se va a encontrar con lo mejor de boxeo en su categoría. También destacamos que es el mejor en su categoría a nivel provincial y patagónico. David, y también en esto de hacer la nota con semanas previas tiene que ver también con el tema de los sponsors y demás, si se quieren sumar. Totalmente. Bueno, viajar a Buenos Aires hoy por hoy, los costos han subido, tanto en pasajes colectivos, sea en avión, lo que sea. La idea es viajar antes para no viajar a último tiempo y sufrir un desgaste, entonces ya estar allá. Y entonces, bueno, lleva un gasto, lo que es solventar gasto de alojamiento, gasto de pasaje, también para su dieta nutricional. Arrancamos una preparación durísima, tenemos la parte física a cargo de David y después nos sumamos al equipo del Team Bariloche también a hacer la parte de boxeo. Estamos en conjunto trabajando y después está el otro entrenador que es de Buenos Aires, que es Xavi Boxing, y es el que me está ayudando a conseguir las peleas promocionales, el que me ayudó a la pelea de Teis Sport. Gracias a él pude viajar a Buenos Aires, metimos la pelea en Teis Sport, fue la mejor pelea de la noche. Después volvimos, a los dos días viajamos a Nacional y trajimos la medalla de bronce para Bariloche. Así que, ¿Se conoce ya el rival o eso es más cerca de la fecha? No, en realidad eso es cerca de la fecha. Por eso tengo dos fechas confirmadas, que son el 16 de marzo, que es en el gimnasio de Chai Boxing, y después el 13 de abril, que es por un título, vamos en la pelea de fondo, es en Esquel. Y la pelea promocional de Teis Sport en realidad depende de eso, del rival, porque como peleo en la categoría de 52 kilogramos, a veces es complicado conseguir rival, entonces como que por ahora no tenemos rival preciso ni la fecha, por eso que te comento, pero ni bien lo tengamos, la vamos a hacer público.